No llueve, por fin no llueve. Y dejó, por lo menos no llueve. Hoy sí que podemos ni más ni menos que decir y disfrutar del parque. Esperemos que la lluvia haya parado todos los posibles focos de incendio y vaya a saber cuántas cosas más. Mucha gente caminando, paseando a los perros, gente que no nos conoce o nos conocemos, pero mejor para otra época. Pero, ¿sabe por qué estamos en el Parque Virgilio? Disfrutando esto. Pero, ¿cuál es lo mejor que nos puede pasar? ¿Sabes qué? Mirá, sigamos manteniendo este lugar, porque gente caminando, paseando perros, vehículos, es algo espectacular este lugar. Pero tenemos otro lugar que todavía no hemos podido que esté la ciudad portuaria, sino que todavía están esas discusiones de puerto-ciudad cuando debería ser ciudad portuaria, tan fácil como pasa en el mundo. El otro día dijimos que yo no era el candidato y ahí siguen estando y no hay definiciones y aparece nuevo y hay varios mensajes que tengo, yo tengo el que está, el que ya viene. No te dicen los nombres porque nadie tiene certezas. Lo que sí sabemos es que estas cuestiones que están sucediendo generan que tendría que haber un cambio. Ojalá sea un técnico o si no es un técnico que sepa rodearse de gente que nos permita crecer en serio, que llegue o vuelva a llegar el tren hasta el corazón del puerto, que ambas márgenes tengan capacidad como para crecer en serio, que una vez por todas el puerto y la ciudad no sean competencia, sino que sean en común. ¿Cuántas cosas podríamos mejorar, no? Hay nuevos métodos, hay nuevas formas, hay que ir en búsqueda de soluciones, la generación de nuevos empleos, de que el puerto genere, hay un proyecto dando vuelta, que el puerto genere hasta 500 puestos de trabajo, no de los que hay ahora, de los que vendrían, con un control de la mercadería, con un manejo distinto, que tengamos hasta la aduana, todos los servicios, para que de una vez por todas esto crezca en serio. Bueno, en realidad con solo mirar los puertos del mundo, sabemos perfectamente que esto funciona. Es un nuevo método. ¿Vos sabés cuál es? ¿Y sabés qué? Allá por los 90 se produjo algo concreto. Por primera vez, después de tantos años de que había que romper una roca, que era imposible. ¿Viste estos cuentos que también nos hicieron con el puerto, no? En distintos lugares del mundo se extrae diamantes a 500, 600, un kilómetro bajo tierra y acá no podíamos romper una piedra. Dinamitaban todo el medio puerto. Eso se rompió cuando vino una draga y superamos los 45 pies. Se dice que ahora estamos en 50. Estaremos en 50, un poco más, un poco menos, porque estas discusiones siempre existen, pero estamos en el puerto profundo que necesitamos. Ahora, necesitamos generar un cambio en serio. Y en estos tiempos, más allá de la profundización, hay que ir en búsqueda de soluciones rápidas, que todo sea mucho más rápido, más allá que lo que sucede con el puerto cerealero. Debemos ir en búsqueda de un cambio en serio. ¿Serán las nuevas autoridades? ¿Tendremos el puerto de aguas profundas, como se dice, en serio?